estilo de vida está protegido. Porque los bichos estos van a desarrollar naves y ir a nuestra casa. Bueno, en Starship Troopers y en la novela sí que lo hacen. Ah, no lo sé. No, eso no lo sé. Yo la novela no la leí, tío. Quería leerla algún día, pero... La rendimiento novela... normal. Qué raro. Dicho que es muy buena. Hemos tenido rendimiento normal. Sí, dicen que la novela es muy buena. Sí, porque sí, hemos... porque no hemos hecho apenas misiones secundarias. Qué joder. Con Fenrir ya está jugando más veces y no tengo ganas de echarlo. Entrad en la mía, que estoy aquí en una, con un colega. Venga, voy. No, es mejor... ya has empezado una de dos. Es que ya entré, claro. Pero cogemos pero cuatro. Pero es de dos misiones. Ay, no sé. No sé cuál metió este tío. O la metió él. Bueno... ¡Qué marda! Salimos, metemos en esa. Sí, vamos a ver, o sea, a ver los vuestros migales. 236 eliminaciones, Henry. Sí, sí, tío, es bueno, joder. Yo es que ya juego en otras veces. Vuelvo a la nave en solitario, ¿verdad, Carlos? Sí. Pues nada, invítame y vemos. O a dónde nos unimos. Dale a entrar en la mía. No hace falta invitar, como siempre. ¿Tú qué estás? ¿Con un colega guiri o con un colega...? Ah, no, no, es un español. Ah, has puesto minas. Ah. ¿Y qué estáis haciendo, por curiosidad? No sé qué misión puso. Cuando sales del juego te pone has vuelto a la vida civil. Hostia, mala de error con esto. ¿Por qué mala error de conexión la misión con Sergio? Porque tiene la partida privada. Ah, hostia. No, pues no nos deja. Entonces se jodió. Objetivo secundario cerca de vuestra ubicación. Porque yo lo tengo de amigo en Steam, por eso me dejará. Lo tienes de amigo, ¿eh? En Steam. Al tipo este. Ah, vale. Ese está jugando al Helldivers. Bueno, entonces, el resumen que hacemos, chicos. Dadle otro a vosotros. No hay. Ahora que empecé no lo voy a dejar solo. Bueno, vale. Pues venga, le damos. Os juntáis. ¿Cuánto es la misión? Es de 40 minutos, tío. No os puedo invitar desde aquí, espera un segundo. Prueba, a ver. Mira, a ver si nos podéis invitar. A ver, yo le mandé la invitación, a ver si va. Sí, me ha llegado la invitación. Vamos a ver si va ahora. Es privada. Nada, no deja. Permiso para mí. No, me está diciendo que recibiendo datos, tío. Ya, y luego te saldrá, es privada, no pues. No sé, a ver, vamos ahora. Me ocuparé del terminal. Pues vaya mierda, macho. Sí, es de conexión. Nada. Es que esta misión no la hice nunca, tío. No sé qué hay que hacer en realidad. ¿Cuál es? No sé cómo se llama. Adquirir datos de escaneo de suelo, verifica ubicación de la beta. Ah, sí. Mineral. Pero creo que nunca la hice. ¿Qué hacemos, Carlos? ¿Matamos al titán de nuevo? Sí, sí. Pues venga. Ven a tu partida. No, tenemos que acabar primero esta. Buena tu partida. Me encantan las valoraciones de los objetos de la tienda, ¿eh? Joder, podrían tener alguna cosita los cascos, de verdad. Tienen cascos chulísimos, pero no voy a gastar créditos de supertienda en algo que es solo estético. No, hombre. ¿Para qué? ¿Cómo que has dicho, Carlos? Que no me voy a gastar los créditos de supertienda en cosas estéticas. Hostia, pues ya llevas un traje interesante frente al mío, es una mierda. Pues los de la página. Llevo este en concreto porque tengo un 50% de probabilidades de no morir al recibir daño vital.
Me voy a comprar el lanzagranadas para ir a por el chisme este tío. Ay no, son 6.000 lanzagranadas, no tengo. Pero el cañón láser yo creo que puede ser útil para este tío, ¿no? Es que el cañón láser... me genera sentimientos encontrados. Es que el problema de las armas de apoyo es que no te dicen cuánto daño hacen. Entonces el cañón láser me está preguntando y las armas de apoyo busca las que sean explosivas. El rifle sin retroceso está muy bien porque tiene más munición. Entonces hay bichos que le tienes que apuntar un poco mejor o tienes que dar dos veces en vez de solo una, pero tienes cinco disparos. Lo que no sé es si cogerme el lanzallamas. Parecía que funcionaba de puta madre con el cargador, pero... Bueno, pues nada, vamos cuando quieras, la misión. Estoy en el terminal. Y por el otro lado. Voy. Ah, no pone que sea... ¿Sí? Es que el único explosivo que hay es el antitanque. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos nosotros dos para que Sergio se una después? Sí, sí, irle dando. Sí, miraré a ver si puedo poner solo amigos. Sergio, noches. Nos cuesta un poco más el fulano. Mapa de misión actualizado. Tenemos... Mapa, ni nada. Llegamos al este. No sé si esperarme ya. También puedo coger... Dios. Bueno, voy a esperar un poquito todavía, pero me están dando ganas de cogerme el centinela con mortero. Para pegarme contra el bicho de Dios. En la muestra con lo que tarda con los bichos, no sé yo si va a hacer mucho el de Billy. Has parado, güey, no está bien. Está guay, tío, es divertido. ¿Dónde están los otros ataques? Está por ahí el señor Super. Así aparece. Ah, que ya tengo este. Sergio, toma. Puesto. De la mochila, si me oyes. Mira, tengo... No. Vamos, si quieres. Ahora digo que las opciones... Lo dejo en solo amigos. A ver, que venga luego... Siempre suelen entrar guiris. Ya, pero queremos que tengan el... que tengáis el sitio libre vosotros. ¿Te salgo ya el Sanzo Faula o no? Bueno, la escopeta pone 330 de daño y el arma de energía 300. De hecho, de menos algunas cositas. Podían tener más armas. Y podían vender también modificadores para las armas. Miras que lleguen más lejos. No sé si hacerlo para aquí arriba, porque nos vamos a tener que cargar todo esto y todo. Dices que hay que cargar solo todo para qué.
para pasar la misión. Sellar agujeros de bichos. Pero, ¿y no hay uno de esos de que tenemos que matar por la misión? No, tenemos que acabar esta primera, porque la misión que cogiera de dos. Bueno, vale. Tenemos que matar bichos entonces. ¿Sí? No sé si coger. Venga, iré sin centinela. El cañón está muy bien, ¿eh? El cañón automático. Álvaro, en cuanto acabéis, digo Álvaro, Sergio, en cuanto acabéis, intentar uniros. Así es. Y si no podéis, me avisas. No, supongo que podremos, al ser amigos y yo. Tú sí, pero tu amigo no lo sé. Ah, no, bueno, él no. No, pero igual no viene, ¿eh? Ah. Es que hay una que he hecho nuevo esta mañana, que es el de matar los huevos, que me costaba un mogollón encontrar los huevos, y es que nos han dado unas hostias. ¿Son esos cortitos? Objetivo principal cerca. Pero de esas de matar huevos ya hemos hecho varias, ¿no? No. Ah, ah, sí. Ahí entonces, sí, sí. Es como amigo, te agrego. ¿Qué pasa, eh? Uy. Muy bien. Hagamos esto, bueno, tenemos un... Esta gema es esencial para el objetivo no disponible ya. Ya di su código. Mételo, acéptame y te unes. Va. 40... Bueno, pues yo creo que aquí nos viene bien hasta para limpiar todo, porque... Solicitando equipo... A una idea de uso, a ser cortitos. No, pero no disponible. ¿Equipos de super tierra? Sí. Eso está bien, tío. Nada, no viene ni nadie. Si quieres podemos llamar a aquellos desde ahí con el cacharro ese que se lo estaba pensando. Vienen por aquí, por detrás. Hijo de puta. Bueno, nada, habrá que avanzar entonces. Recargando. Vale, pues vamos por aquí. Enviando un águila. Voy a preparar ya un ataque. Sí, están por aquí, mira, hacia aquí. Ya voy con el águila preparada. Aquí hay muchísimos, su puta madre. Cuidado que hay un bicho de esos. ¡Tomad esa! ¡Tomad esa! Cuidado. Cuidado, Sergio, cuidado. Yo tomo atrás. Yo tomo atrás. Recuperé el terminal. La libertad vuelve a triunfar sobre la tiranía. La lanzadera de extracción espera tu solicitud.
sitio ser. Sigue vivo el cabrón. Sí, sí, sí. Ya estoy aquí con otro. Mierda, hostia, se me metió delante un bicho, tío. Llámame ahí. Qué putada, tío. Se me metió delante un fulano. Estamos en la 3. Sé que no sé si... No sé si estamos... Qué puta madre. Vamos a sufrir la 4. Porque la 4 parece los cargadores. Qué cabrón. Sigue vivo. ¿No le metiste un... No, está aquí. Sí, está muerto. El de arriba creo que también. Sí, lo maté yo ahora. Vamos a por esto que está casi medio destrozado. 18. Pero bueno, o sea, los cargadores, si no tenemos desbloqueados en órbita ese. Hostia, fácil, fácil no es, ¿eh? Joder. No tengo. Vamos, lo podemos hacer. Voy, sin problemas. Quita, 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 quita. Vale, a sus órdenes. ¡A cubierto! Mierda. Perdí el misil. Pero bueno, ya está. Última ya. Cuidado que va una granada. El tema es ese, el tema es... Aquí hay una muestra. Coge. Su madre. La que no sé, no las tengo. Que yo no las tengo desbloqueado, pues. Ya tenemos 10 minutos, ¿eh? Tampoco podemos. No, ya, nos quedan. No, y aquí ya hemos acabado, no hay más, ¿eh? Te digo, porque con los que están jugando antes. Vámonos a otro punto ya. Hay un orbital. Por aquí abajo hay uno. Voy a. Al enemigo más tocho. Y suele ser él. Y de una hostia. Cuidado que acabo de lanzar suministros. Creo que acabo de lanzar suministros, pero te pones ahí... Y además hay un cacharro ahí, cuidado. Yo me he tirado ataque orbital, espera. Bueno, se tenía que mover el cabrón. Sí, cayó el automático. Vamos a dar 4 y ya está. Yo prefiero dar 4, ¿eh? Se giró. Hala, adiós. Vámonos, vámonos. Hay más abajo cosas. Vamos mal de tiempo, ¿eh? Tenemos que darle caña. Sí, sí, aquí hay uno. Sergio, vamos a dar el hiper, vamos a empapar. Joder. Hay uno que. El secundario que está aquí. Joder, otro más de esos grandes. Su puta madre. Y no me llego para matarlo, ¿eh? Hala. No me llego para matarlo, ¿eh? Ah, sí, ya lo maté. Vale, ya lo maté. Vale. ¿Dónde vas a ir? Uf, lo que hay ahí. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? Vamos donde te he dicho. Por aquí, chico. Vamos a... Ah. Bueno, ya he preparado un ataque de águila. Necesitaríamos ir. Vamos por este abajo, mejor. Aquí abajo hay uno. Mira, aquí. Por ahí, yendo por aquí, hay uno. Buah, ¿qué me está contando? Coche, un poco de... ¡Uf! ¡Su madre!
¿Dónde está el problema? Está aquí esto. Ven, ven. Va, espera que me cargo los bichos, porque si no, tío... No, no, es aquí. Y aquí hay otro. Tú vete dándole ahí y yo le doy a este. Vale. Listo, vámonos a la estación. Vámonos. ¿Cada cuánto lo tiene? ¿El qué? ¿Eso? Cada... no sé. Cada poco tiempo, la verdad. Su puta madre, ¿sigue vivo o qué? Es para atrás, ¿eh? Ya eso ya lo tenemos, tío. Ya lo hice, ya lo hice. Estamos, podemos ir a la estación. Ya, pero hay otro agujero. Ah, vale. Pero se salió bien, ¿eh? En principio, no debería haber problema. Pues vamos a la estación. Que no vamos muy bien de tiempo, la verdad. Vale. Oh, mira, hay muestras aquí, qué bien. Vale, las muestras solo son para la nave. Yo supe, yo sé. Ya, claro, pero la nave implica muchas cosas, ¿eh? Implica, pero pide a Dios de muestras. Eso es para largo recorrido. Ya, bueno, yo ya tengo, creo que son dos. ¡Lol! ¡Lo que viene aquí! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué te viene ahí? Ah, no pasa nada. Pidiendo fortificaciones. Bueno, ya no entraré, porque ¿cómo voy a entrar si son pasan de media? Hostia, ¿qué pasa? Esta misión aún le quedan 20 minutos. El micrófono abierto. Uf, sí que viene un huevo de peña aquí, ¿eh? Sí, soy bajito, pero soy de... ¡Última recarga! Una brincada, por jodas. Joder, lo que viene aquí. ¿Más viene? Espérate. Ah, vamos bien, vamos bien. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Ahí viene. Buen brazo, ¿eh? ¿Cómo? Que tiene buen brazo. Es el amigo. ¿Quién? Ah. A la métete aquí dentro. Hay otra secundaria, pero paso cuatro pueblos. ¿Tú cómo vas, Sergio? No, no me da tiempo, es que todavía quedan 20 minutos, tío. 19 ahora, va. Tú no me da tiempo a entrar ahí. Y supongo que os iréis, no creo que tiréis mucho más. Entonces. Yo por mí matamos al titán ese que hace falta. Sí. A ver si pilla bueno, alguna. Bueno, vamos a darle y a ver. Vale, no te suele pegar mucho. ¿Ves? Eso es a lo que iba. ¿No ves lo de las garricas de abajo? Son puntos extras. Eso es a lo que iban en la otra vez a coger de... pues aquí había un tintán de bilis. Bueno, pues no lo podíamos haber cargado. Está por aquí, chico. Sí, supiéramos dónde está, claro.
está el... Falta. La cuestión es que en estas misiones ya puede salir. A este nivel de dificultad. Nos falta algún... En cualquier sitio. La cuestión es que las de matar titán débil y te dice dónde está. Ya. Aquí está, coño, ya os ha gustado. Ha sido súper bien todo. Bueno, ni tan mal. Bueno. Nos quedará alguna misión secundaria, no. Hemos hecho ya dos. Ni tan mal, no salió el asunto. Sí, hemos hecho dos, aquí soy dos. ¿Eh? Pues yo nada, si quieres dale ahí y manda que venga Sergio. No estoy yo, que no cabe todavía, joder, tenéis que darle vosotros. Da igual, lo jugamos mañana, que ya son 40. Es imposible jugar ahora ya. Por la hora. Bueno. Da igual, he hecho esta que no la he hecho en mi vida, la verdad. Mete la del titán de Billis, déjala abierta y que vengan y ya está. Pero no va a venir, estos no van a venir porque se unió ahora otro colega del tipo este y no. Bueno, pues nada. Pero aparte, que vosotros no vais a estar mucho más rato, digo yo. Son y 40. Vamos a hacer la misión esta. Sí, vamos a hacer la misión esta y ya después ya se acabó. Yo por el parto, menos. Ya le daremos mañana, por eso te digo. Pues venga. Pero super que valiente. A todo esto nos ha dado la misión del titán de Delis. ¿Cómo? ¿Cómo no le va a dar, no? Mira a ver si te la ha dado, porque a mí la otra vez no me la dio. A mí esta me la dio. Mata a dos titanes de Billis, me ha dado. Sí, y tengo uno matado, sí. Claro, macho, que siempre te esté diciendo que no. Desde el principio lo juego, ¿no? ¿Cómo diciendo que no? A lo mejor es por estar en grupo. Es el titán de Billis, que a Carlos el titán de Billis le parece como que no. No sé por qué. No es el titán de Billis, es que las partidas que ya tienen gente no... Y no me aparece ninguna misión sin gente con el titán de Billis. Vale, está con baliza y no me deja entrar. Hay un montón de muestras para ello. ¡Anda! ¿Dónde vas, tío? Acabo de encontrar la misión donde está Sergio. ¿Sí? ¿Y es el titán de Billis? No. Pues vamos a ver, titán de Billis. Pero me aparece marcado en verde. ¿Y eso qué significa? ¿Qué está Sergio? Anda, montate.
Se va a pirar. ¿Quieres pedir el control? ¡Reforzando! Hostia, madre mía. Solicitud aprobada. Refuerzos en camino. Hostias. El diver presentó que para el lanzamiento de lanzadera. ¡No! Cojones. Cuenta atrás completada. Los perfectamente. Extracción completada. Pelícano 1 iniciando ascenso. Joder, macho. Vaya. Subir. A ver si nos deja. Llevamos un montón de muestras. Ah, vale, que lleva un rato ya con el recibo de datos. ¿Qué has tirado? Una puta que estás inmolado, señor Rupert, cabrón. Muestras se me han caído, cabrones. Hostia puta. A ver si estamos a dejar, que no tenía número de... ¿No? Joder, entonces... ¿Pero cómo genera la gente las misiones? ¿A dónde lleva eso? Pues no lo sé, tío, porque es raro, ¿eh? Es que a mí las... No me dejan... Las que son una sola misión no me deja entrar en ninguna. Me parece que ya hay gente. Lo único que se me ocurre es deshacer el grupo e intentar entrar los dos en la misma misión. Pero eso no va a funcionar, tío. ¿Y por qué no pones, por qué no abres y pones una misión de Titán y que se nos unan y a tomar por saco? Porque no me da. Yo no tengo ninguna misión de Titán que no haya nadie. Pero ahí las nuevas, mira, ve para arriba. Tienes que tener una misión que sea de hacer Titán, ahí. Aquí no hay ninguna de Titán. ¿Seguro que quieres venir ahí con esto? No hay ninguna de Titán ahí. No. Social. No sé. Un código de amigo. Ya lo meto yo. En el chat. Coge tu código de amigo y pégamelo. Y no podrás filtrar, a lo mejor. No sé cómo. Ya no sé, tío. A ver. Ah, aquí no me aparece nada. No sé, tío. A ver, espera. Y te vas a social. Únete a mi partida, a ver si yo puedo lanzar, a ver. Tienes con la I, el código. Voy a mi nave. Y arriba a buscar. Imagino que será igual el PC y el Play 5. No sé, mucho más complicado. Voy a mi nave y a ver si desde la mía la hemos lanzado. Pues yo siempre he entrado, tío, no sé qué te pasa. Pues si no lo consigo, supongo jugar, macho. O sea, tú mismo. O metes el código que tienes en pantalla ahora o me pasas el tuyo. ¿Y tú podrás unirte? No, difícil. Bueno, claro, a mi. Claro, sí, yo creo que sí, que no tengo problema, ¿eh? Si no, dale a la R a una partida rápida, ¿qué más da? A ver, espera. No, porque necesitamos el titán de Billy. Claro, necesitamos el titán de Billy, ese es el tema. ¿Pero para qué es el titán ese? Pues para hacer la misión de hoy. Ah, efectivamente. Dios, que las misiones vale. Las hago lo loco. No, te ha invitado, no, dirás que me vienes toda la partida. No me mira, escuadrón. Aquí estoy. No, mierda, que me estoy yendo a otra que no es. Únete a esta partida que estoy recibiendo yo ahora. Es un survival. Espérate. Ahora. ¿Qué? De verdad, no es como... Pero, ¿estás unido a mí? ¿Te viste a mí? Ni en el Shrouded. Es un survival. Vale. ¿Pasas frío? A ver, espera. Esta es la mía, ¿no?
Vale. Sí. Vale, a ver. ¿Cuál es tu nombre? ¿Peor reciente? ¿Solicitudes de amistad? Esta puede ser. ¿Este es? Joder, ¿pero qué pasa aquí? ¿No me deja ahora o qué? Merece o no, a mí sí me gustó. Pero es un A ver, vamos a ver. Pues recibida, aceptar. A ver. Está poniéndome el tema. Bueno, a ver si entras, tío. Bueno, pues vale. os dejo, espera, chaval. Voy a ir aquí con esta otra misión. A ver ahora, tío. Tiene que haber aquí una misión que sea esta de la operación. Vale, esta de la operación. Valentista. Venga, operación, nos vemos mañana. Venga. Venga. Chao, chao. Perfecto. No. O sea, tiene que haber uno. ¿Solo uno? ¿Y cuál es lo otro que has dicho para matar a estos? Pero solo tiene un uso tú. La madre que lo parió. Ya, pero joder. ¿Cuál has dicho la otra? Es que la que he visto que usan, el cañón semi. Pero eso es un arma de... ¿El cañón automático? El cañón automático este. O el de arriba. ¿Este? No, que no tengo dinero ya. Es que el que vi, yo he visto que con esto lo reventaban, tío. Ahí súper cómodo. ¿Dónde está? Pues no sé dónde está ahora. Se ve a nivel 20. Este, el láser orbital. No, ese no. Este, el riel. Este con orbital también sí, con este, pero es que este es automático, lo buscaba el puente. Oh, es tuyo, opa, fuera, muerto, eliminado, sin problemas. Sí, usar este, las luces. 20, pero bueno. ¿Llegas o no llegas? Sí, vamos a esperar democráticamente, pues. Vamos a esperar democráticamente, pues. Ponme... chicos, vamos. Ponme... Subimos de nivel, ¿qué pasa? Que me da miedo. Ah, hostia, subir de nivel, cabrones. Lo habéis liado ahí. Hasta terminar para lucir su número. Vamos a probar esta, a ver qué pasa. Cápsulas gel preparadas. Iniciando, sí, la otra propulsores orbitales. 4 o 5 veces ya. Mándame otra, nada, va. Te pongo 5, 5, 5, 2, 3, 8, 5. Y tú estás de solitud. Rechazar, mándame otra. A ver si se ha logueado. Esto a veces falla, ¿eh? Ya, baño, pero que quiero lanzamiento de gel suspendido. ¿Qué? Va, esta es mala de cumplir. ¿Aquí? Esta es la de aguantar, esta nos viola, pero literalmente. ¿No se puede sentir las o qué?
tú. Cheje, buenas. Hola, ¿qué tal? No supe, sube el micrófono, cabrón. Es que, no estoy acostumbrado a hablar por aquí. Soy bajito, pero bueno, menos de una piedra. Espera, espera, no te subo el micro, a ver si doy. Ahí. Vale. 8803-0205. Que matan 275 solo, ¿eh? Y vienen ya. Joder. Sí, esta es una seguridad. ¡Salta libertad, mi pierna! ¡Pidiendo fortificaciones! ¡Hostia, que tengo uno al lado! Es de apoyo. Pero bueno, a ver. ¡Hostia! ¡Hostia! Me sacándote. Una mina. La puta es misión normal, pero nada, tío. ¿Me miras? Es que hay muy poco sitio para moverse. Pero acordaos de revivir a la gente cuando se pueda. Solicitud aprobada, se han lanzado los refuerzos. Oh, qué pena. Solicitando refuerzos. Pues a ver. Bicho grande. Pidiendo ataque orbital. Aceptado está. Reño. Ponme si quieres tú y. Pidiendo orbital. Reforzando. ¡A cubierto! Hostias, es que viene por tu gente, tío. El problema son los grandes estos. Sí, 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 los grandes estos son. Claro. No tengo armamento todavía para ellos. Hostia. ¡Uy, mierda! ¿Cómo me tiras una granada? Joder. Quería recargar. Uf, a ver si entendió si te ha visto perdida. ¡La libertad nunca descansa! Solo hay una condena adecuada para un crimen. ¡Se ha detectado un traidor! ¿Qué dice? ¿Qué? Pues se ha detectado un traidor, no sé por qué. Super, lázanos, anda. Bueno, a ver, llevamos la mitad, igual se pasa, ¿eh? Señor Super. Lázanos arriba de un bicho de ese, es que ya lo aplasto. Hostia. Mi más querida. Uf, cuánto bicho. ¡Ay, no! Buah, tío. Buah, pero esto es imposible, Dios mío. ¡Granada! ¡Brecha de túnel de bicho!
¡Libertad! ¡Sálvame! Libertad. Uf. Sí, sí. Bueno, si estoy corriendo como puedo para escapar de estos. Ay, justo. Ah, no he cogido la. Orbital inminente. El de láser y algo que no. Cabrón, madre hostia. Cargador vacío. Hostia. Por tres, vale, bien. No lo hacemos, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque vidas hay, todavía muchas. Uf, la libertad nunca descansa. Corre, amigo. Solicitando refuerzo. Hostia, mira, ¿dónde está? ¿Qué llega? Bueno, vamos a probarlo. Estás abandonando. Sí, sí. Vale, gracias. Reportando. ¡Hostias! Que me matan. ¡Santa libertad! Quedan 30, quedan pocos. A ver si puedo pillar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está. 5 menos. Estoy, tío, no sé dónde estoy, tío. No estoy. ¡Necesito steals! Ah. ¡Mierda, el grande! ¡Ah! Me pillo el grande. Quedan 10. Bueno, un poco más. 12. Hostia, mira que puto. ¿Está? ¿Sí, no? Sí. Voy, un segundo. Sí, nah, me mataron. Es que estaba rodeado. Ya. Quería buscar un hueco para poder hacerlo, pero no, imposible. Solicitud aprobada, desplegando refuerzos. ¿Y dónde viene el? Ah, está ahí, venga, vamos. Ah, sí, sí, vamos. Pues aquí. Muestras. Muestras. Mexicano 1 preparándose. No, vamos a poner. Gracias a las vidas, ¿sí, no? Hoy ha estallado otro escalón en el largo ascenso a la libertad. A ver, primero, a ver si consigo. Quite unas. Pacito hemos sufrido un poco, Vale. Normal. Súper, enchufa el puto micro. Que era a nivel difícil, ¿no? Tres medallas, bueno. A ver, digo, me manda que marca otra vez el. Que cambia cada vez. Y por eso vamos a jugar a enchufar a la que estamos haciendo. En la paz y la tranquilidad de la nave. Pocas veces he visto la libertad administrada tan rápidamente. Estamos en partida privada, eso lo entiendo. No sé, Drew, ponme otra cinco de nuevo. Seguro que se me escucha bajo, es que no veo dónde subir el volumen, Yo escucho bajo, o sea, no sé cómo hacerlo con este micrófono. Vamos, que te oigo bien, sin problemas. Ah, vale, vale. Es que hay aquí volumen de chat de voz, pero creo que es el tuyo, el que te escucho yo a ti. Me parece que se refiere a eso. En sonido. Pero más no veo para subirle. 325/4747.
¿Qué no te llega, tío? Chao. Si me quieres agregar por Steam, a ver qué pasa. Mariachi me buscas y te intento dar. O sea, que si es algo a veces peta el OS, pero es una opción. No sé si... Coordenadas de misión fijadas. Cápsulas gel preparadas. Iniciando propulsores orbitales. Qué raro, tío. Vale, tenemos que coger esta. Órbita sincronizada. O sea, aquí en medio, igual. Entre medio de los tres puntos. Sí, sí, donde quieras. Ahí mismo. Vamos a hacer la secundaria, que está ahí a la derecha. Uh-huh. Primero hacemos esta, luego esto y esto y... Vale, vale. Vamos a bajar ahí. Un segundo, a ver si puedo... Bueno, va a petar, ¿eh? En directo. De amistad. Rey, aquí estás. Y Peter Ruiz, aquí está. Estos dos, venga, ya está. A ver si ahora nos podemos unir. Ya. Vía Steam, me saltas como amigo, a ver si te puedo invitar. O tú te puedes unir. Vale, pues ya está bien, nada. Tenemos un más ahí, la célula orbital. El destructor aliado se ha unido al escuadrón. 500. Este. Y ¿qué me llevo? Ni de la muerte ni de la tiranía, pues tu causa es la justicia. La libertad requiere su mente. Solicitando ataque orbital. Disparando ataque orbital. Super ya. Solicitando refuerzos. Ahí hemos hecho, vamos a limpiar pues. Vamos a limpiar los de abajo mejor. Primero, limpiamos esta zona. Donde quieras. Vamos a limpiar esto de aquí abajo. El P4 nos saldrá luego a la misión. Vale. Esto. Lanzallamas.
va a la hostia esto. He cogido mi... Enviando un águila. El águila ahí se nota. Solicitando mochila táctica. No me acordaba que pillé la mochila esta. Hostia, hay que matarme hoy. Joder, con el fuego, macho. Bueno. Hay un material. Hostia, mira. Oh. Buah. Me ha matado mariachi. Nah, me ha matado el cadáver. Sabe Dios que fue una granada o algo. No. Tú me has desmembrado, pero ya estaba muerto. Joder, sería con el fuego. No, había matado el bicho. Ah, el bicho. Refuerzos. Ahí, refuerzos. Ah, que no se puede. Sí, ah, no se puede. No, cuando hay tormenta no, ahora sí. Ah, vale. Ahora sí, ya se puede. Pues hay tormentas eléctricas y se jode lo de las gemas. Vale, vale. Democracia. Mi maleta y demás. Así. Ametralladora. Tenemos que bajar, ¿eh? Hacer el objetivo primario. Al punto amarillo. O el naranja, perdón. Sí, yo haría primero esa y luego la que subimos vamos. Vale, vale. Vamos ahí. Sí, sí. Enviando un águila. Eso es lo que vuelve a bajar. Hacer un poco el orden, si no. Sure.
Hay un búnker. Arma de apoyo, sureste. ¿Esto qué es? ¿Lanzarcos? ¿Qué tal es el lanzarcos este? Ni idea, ¿eh? Hostia, que bicho magarte. Un montón de bichos, vamos para atrás. Joder, este grande es la puta mierda, no lo he matado. No está grande. No lo veo. No sé dónde va. Bueno, pero aquí vienen más. ¡Hostias! Ah, vale, que este se agacha para cargar. Ahí viene el grande. Uf. A ver si le meto con el láser. Cuidado. Sí, sí. Voy a recargar esta arma. Que se agacha al recargarla. Tarda un huevo. Terminal. Activando terminal. Me ocuparé del terminal. Estratagema esencial para el objetivo no disponible ya. Estratagema esencial para el objetivo. Se ve la escotilla. Ustedes se ven. ¡Hostia! ¿Qué habéis hecho? Yo nada. No sé qué fue. Está el... Ah, el PDR. No, hay que pedir el... Activando terminal. Ya está, ya. El PDR del SSD. Solicitando equipo objetivo. Puesto de bichos avistado. Marcando ubicación. Paquete adquirido. Soltando paquete. Ahora, colocado. Hay que tocar el terminal. Acabar. Me ocuparé del terminal. Parece que sí. Fuerza la señal. Dice. Ah, tiene su subida, fíjense. Sí. Pero aquí como. Y el otro que hacían también. Ahora de derecha para izquierda. Es para arriba, cuando yo salgo, derecha a izquierda, derecha o a izquierda. Hostia, no va ni a derecha ni a izquierda. Dale tú, no sé cómo va, ¿eh? La verdad. Sí. Ya está ya. Interactuar, ¿qué es esto? Ya está. Ah. Tenemos para limpiar ahí un montón de nidos. O para arriba, lo queráis. Hay que bajar, así que... Donde queráis. Vamos para arriba y luego si eso, a que bajamos nos da tiempo, hacemos los nidos que están abajo. Vale. He escogido munición. Está... El libro está ya adelante. Aquí hay un signo de
Interrogación. Hostia, me ha disparado. Si no, que a ver. Solicitando apoyo aéreo. Joder, qué vuelta estoy dando, macho. Mira, más muestras. Otra. Bueno, venga. ¡Señor Super! He encontrado algo. Suministro. Suroeste. Ponte el micro, señor Super cabrón. Estaba en quinto pino y aparece que el medio del mapa. Yo supe que es una mochila. Ponte esa mochila. Yo supe. Enviando un águila. Tenemos equipamiento. Ponte ese. He encontrado algo. He sido el que vino el juego. Hostia. Ah, que tengo uno detrás. Puesto de avanzada de bichos avistado. Preparaos para exterminar. Espera, que va a hacerle un... Sí, un rayo. No, un rayo no, va a ser una puta bomba, un avión de estos, hay que pasar. Ah. Un 5000. Ya, atrás, no sé, es que el pide hace uso. Hostia. 500, ya está controlada. Si no muere con eso, no muere con nada. ¿Cuánto cuesta desbloquear la mochila esta que tienes, de láser? De dron, el dron este. No sé cuánto es nivel 10, creo. Pero serán 4000, no sé más. No sé. Tengo que comprarla porque no la tengo. Está bastante guay, ¿eh? Pues hay una note y me queda... falta... espera, la tormenta nada. Y la tormenta la podemos usar... No. Ahora ahí, bueno, faltan 50 minutos, 50 segundos. Bueno, tengo un ataque aéreo, no sé si lo matará. Yo creo que nosotros no, no lo acaba, ¿eh? Tendrás que quedar bastante tocado, ¿no? Pasa que no le cayó. El asesinada, esta frustración lo mata. Objetivo principal. Sí, aquí es donde hay que activar y liberar a los tíos. Ok. Esto lo voy a... Ah, sí, esta ya la he hecho, es verdad. Liberar a los tíos. Sí, hay que liberar. De la zona limpia, porque si no se los cargan, te penalizan. Pero... Eso te cuida con el... lanzallamas, ¿eh? Que mueren los... los civiles. Hostia, viene un gordo. ¿Dónde
Ahí tengo el avión. Aquí en el centro. Ya lo matamos, ya lo matamos. Hostia, no metes a mi Robert. Venga, si está vacío, si está limpio de enemigos, hasta el gente. Yo diría que sí, Solo cada puerta y los demás ahí. Solicitando un águila. Eso es super auto. Solicitando mochila táctica. Sí, dando, tío. Aquí hay que evacuar gente. Estoy aquí, Sergio. Vete a la de... Estamos aquí, no te preocupes. Creo que tiré los suministros en mal sitio. Pensé que le daba a uno. Sí, hay que tener cuidado. Porque no este pega y tal. No, tampoco pasa nada, pero... ¿Cuántos quedan? ¿Tres? Cinco, ¿no? Cuatro. Hay dos puertas. Pues son tres y tres. Como pone 15 de 20, por eso decía que quedaban cinco, pero no sé. Va a 16, me acuerdo ahí. Ah. Será un fallo. Entonces llevan tres. Tres más y... Cuidado, amigos. Hostia, ahí va uno que murió ahí, la virgen. El láser este del dron. Tenemos aquí arriba, al norte, antes de bajar, hay nido. Si queréis limpiar. Por mí sí, donde queráis. Cuidado. Vale, Drew, vamos arriba primero. Vamos a limpiar. Norte, luego iremos bajando. ¿Dónde marcaste? En M1, ¿no? Sí, arriba. Vale. Además, me imagino que nos faltan todavía objetivos secundarios. Tengo el 3. 3 no creo que nos dé tiempo a hacer. Va a estar muy justo, va. Ahí tenemos nidos. ¡A cubierto! Venga, uno va. Por donde está Drew, por donde he puesto la marca, igual puede ir un objetivo. Por donde está el verde. Un objetivo secundario. ¿Qué hay? Que hay un mojón. Muestra, oeste.
unos cuantos amigos aquí. Cuidado que hay un cargador ahí. Cuidado que el dedazo ahí. Cuidado con la vida, si está. Uf. Nada, fuera. Tenéis aquí búnker, chicos. Marcando ubicación. ¿Dónde es? Lo sube, baja, vale. Me ocupo de esto. Ya, adentro. Solicitando un águila. Es ahí. Muestra, ¿verdad? Una baliza ahí, la baliza se está, ah bueno, bordeando. Coño. Dale, dale. He encontrado algo. Solicitando apoyo aéreo. Está ahí a todo culo. Y aquí abajo. Solicitando apoyo aéreo. Tormentaliones, guay. Uy, hostia, ha muerto alguien, pero no se puede revivir, No, pero está el tormenta aquí. Nunca destruiréis nuestro modo de vida. Con un grande. Cuidado con el grande. Así. Así podemos apartarlo para. Va a ser 30 segundos. Pilla. Esfuerzo pido, va. Sube, tienes un drop. ¡Ah! Mierda, me pillo con la mierda esa. 5 segundos y me cargo al grandote. 5 segundos. Super, muerto, hace un segundo. Cuidado. Ese agudo de arriba. Solicitud aprobada, se han lanzado los refuerzos. Salvo listo para liberar. Joder, cómo corre. Ahí
¡Devuélvame! Tenéis aquí un... Perdón, si queréis. Super, tenéis un dron aquí. Tenemos equipamiento. Ese que tenéis un dron ahí. ¡Cargador vacío! En el suelo. Ah, sí. Vale, gracias. Aquí tenéis lanzallamas. Otro dron. Joder, ¿cómo corre este tío? Sí. Están aquí en el suelo porque partió el chisme. Andan ahí. Vale, gracias. Tormenta, ¿qué nos queda? Nos quedan bichos. Uy, aquí vienen un montón. Bueno, queda unido ahí. Señalizando mapa. Ahí, pues vamos, está cerca de la extracción, ¿no? Venga, vamos a unido. Vamos. ¿Dónde lo he marcado? Abajo. Ahí está, hombre. Al sureste. Cuidado. Grandotes, los que escupen. Poca pelotas esos. Ya se cerrará esta brecha. No hay suministros por un minuto. Tenemos equipamiento. Pues señalizando ubicación. Sur. Ahí están los huevos. No tengo. Última recarga. Vale, creo que ya está. Yo creo que ya está todo, ¿no? Diría que sí. Pues nada, extracción. Porque... Facilitando ubicación. Noroeste. 100 metros. Oeste. 100 metros. Tenemos para pedir, ¿eh? Igual pedimos. Da un poco, vamos a juntarnos, pedimos y así se nos reinicia para cuando la extracción. Ah, sí, sí. Sergio. Sí, sí. Debe munición, munición. Ah, ya estamos aquí ya. Ya estamos en el punto, por eso te digo. Pero pedimos aquí. Voy a poner trampas por aquí. Cuidado con que voy a poner minas también. Esto. ¡Me cago en tal! Torreta, torreta. La... Sí, dale. Esto
Estoy pensando dónde poner la torreta que dispara, pero lo pondré por aquí. Aquí. Pidiendo fortificaciones. Vamos a pedir. Una metralleta. Vale. Pidiendo ataque orbital. Camino. Creo que vienen de aquí. Matarlas, ¿eh? Hostia, no para abajo, voy a volver a ser. Claro, yo quería que fuera para otro lado. Pero no, eso lo tenemos. Unas muestras aquí. Cuidado que va a bomba gorda. Tiempo estimado menos 30 segundos. Hostia, es una burrada la de 500 esa. Sí, mete, sí. Supe que hostias habéis estado, cabrón. Chúfate el micro, cabrón. Todo, ¿eh? A full. Lo hemos completado a full. Muy bien. Ah, nos hemos jugado un secundario, tú. El radar nos ha visto. Funciona el mío, mira. Más suerte. Cosas que pasan. Hostia, qué buena, 18. Carajo, elimina 255. Helldiver, me alegro de tenerte a bordo.
electrónicos para el paquete Helldiver con todo incluido. Vale, 7500 la mochila esa de perro guardián. ¿A 7500? Sí. Aún no tengo. Vamos a ver. Venga, vamos a dar más. Va. Señor Super, ¿se ha ido? Parece que sí, ¿eh? La guerra sigue arrasando. Señor Super. Elige dónde ofrecerás ayuda. ¿Qué vas a la cocina a comer algo? La hostia, ¿te ha dado hambre o qué? La operación marcha un pues... Puede entrar a media misión, no pasa nada. Pues, esta es la de erradicar enemigos. ¿Qué? ¿Intentamos o qué? La que te apetezca. Yo quiero el dron, a ver si gano 1000 para comprarlo. Que está muy chulo, la verdad. A ver, ¿qué ponemos ahora? Estos, tío. Minas, torreta y. Bueno, todo lo que sea defensivo. Minas. Torreta. Lleva el orbital. ¿Antitanques? Sí, igual un antitanques está bien. Que yo creo que las bombas estas de racimo y todo eso, para aquí. No. O sea, estoy pensando si tiene algún grandote de esos. Sí, para eso sí. Si tienes algo, sí. El láser se acaba con ellos. Pues el láser, sí, sí. Y el laza, venga, vamos a laza, bestia. Que habéis puesto tu corazón, corazón, porque le falta. Lanzamiento iniciado. ¿Has visto el high water de pizzerías o no? No he hecho ni mirar, ¿no? Ha llegado. Este es el solemne deber para el que naciste. Defender la democracia a cualquier precio. A ver, ¿dónde pongo esto? Campo de minas aquí lo más alejado posible. Sí. Aunque lo destruyan, quedan en el suelo las balas. Lo sé. Hostia.
solicitando refuerzos. Cargador vacío hay aquí, para cargar. Hostia. Hostia. Derecha. ¡Toma de esa! ¡Toma de esa! Oye, el que escupe. A la derecha hay un escupidor, ¿sí? Sí. Libertad, sálvame. Sí, sí. Si las pones en la entrada, en una entrada, cubren. Si las pones mal, es la putada. A ver. Centinela. Voy a poner por ahí. Cuidado. Hay un scoop por ahí, pequeñito. Me has matado, cabrón. ¿Qué has tirado? No sé qué pasó ahí. Me ha matado el compañero. No. Bueno, una granada o algo de eso. Un escupe donde arriba. Otra cosa que eres tú, que te los dejas aquí abandonados por un plato de comida. Hostia. Los escupidores, dos. Te he puesto las miras antes. Bene. Joder, que me da la hostia el... Canso es el bicho. Y le fue una puta muestra y... El que escupe es jodido, pero si te pilla con el escupe, te mata. Hostia, que rápido viene. Ay, no, no, no. Cargas, que ya no. Vámonos ya. Extracción completada, Pelícano 1 indicando ascenso. Yo supe, deja de comer y ve. La victoria nunca, Pelícano. Pero cargadores, ¿no?
estrellas. Pero que era fácil o algo así, ¿no? Bueno, yo hago esta y me voy a dejar, ¿eh? Hacemos, ya completamos la secuencia. Vale, vale, vale. Pues, si la limpiamos va a costar 40 minutos. Ya super, vale, que venga, deja de comer, cabrón. Ay, a ver si me diera para comprar el chisme ese. El Diver, me alegro de tenerte a bordo. Oh, sí. Cañón láser. Ay, no, esto no es. Hostia, el destructor aliado ha abandonado el escuadrón. Empieza la secundaria. Ah, no, pues. Tenemos peligrosencia. Aquí parece que no hay. Venga. Pues venga. Pues dice sobra. Venga, hasta luego, cuídate. Perro guardián. Va, con el perro ayuda mucho. A ver qué tal. Bomba de racimo de águila. Sí, pero. Quiero el láser. Me lo voy a jugar. Láser orbital. Y voy a llevar el perro guardián. No voy a llevar. Espero encontrar una arma gorda afuera. ¿Cuánto de... ¿Qué potencial vas a poner? Estoy poniendo esto. Solo tengo dos, así que pues este mismo. Pues eso, pues para que. Yo tengo tres, pues ese tengo dos. Lanzamiento de cápsula gel iniciado. Ah, señor Super, entra, que se os ha ido uno. Venga, deja de comer. Usted me voy. Ahí tú me traigas un arma. Lanza llamas de esos, venga. El primero para mí, el segundo para mí. Sí. Sí, sí. No, para la próxima vez para no cogerlo. Cuidado, hostia mierda. Ay, bueno, claro, es verdad. Estos son una puta mierda. Estos son malos que se ponen. Unos cabrones. Bueno, tengo que así, lo echas tú, y luego acabo el tipo echas otro. Y luego... Sí, 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 ya te entiendo. Para llevar tácticas diferentes. Sí, claro. Durante un tiempo este solo hay uno, pero en cuanto se... Se recupere, sí. Se recupera. Hacemos la misión secundaria esta. Sí. 100 metros. Es que lo acabo de comprar, por eso lo puse, va. Sí, que no me doy cuenta, ¿eh? Yo lo sé, habiéndolo sabido, había cogido arma. ¿Has cogido arma? He cogido... No, armas no. Centinelas y eso. Solicitando un centinela. Campo de minas, centinela y... Ataque orbital. Suelo coger eso. Hasta que vaya desbloqueando más. Destructor aliado uniéndose al escuadrón, desplegando Helldiver. Venga, señor Super.
Cuidado, que sales en mal sitio. Cuidado, que hay un... ese que es invisible, tipo de Predator, hay un nido por aquí, que eso se tiene que llevar. Un puto nido, voy a dejar de venir. Tenemos ahí un ataque. Cuidado con el ataque. Ah, hay que darle a la terminal, ¿no? Simplemente, ¿qué hay que hacer aquí? Señor Super. Detén. Detén la emisión ilegal. Ah. Ah, vale, hay un tiempo que esperar. No pedí reabastecimiento. Munición. Pide, pide. Por ahí se han ido dos acechadores. Y encima ahí también. Probablemente haya que ir de ahí. Yo hasta que no matemos el vendido, siguen apareciendo. Y es una panda de cabrones. Me viene. Me viene uno. A este fuego, a ver, a ver. A ver, buena. Cargador vacío. Joder, como ayuda el puto perro. Ya le di, ¿no? No, equipo al 100%. Ah, vale, es el mismo de antes. A ver. ¡Hostias! Menudo hostia, me reo ese tipo. Vamos hacia ahí, a ver si se han ido de ahí. Vale. No tres ni pantalones, pero bueno, estamos. Se va, hijo de puta. Ah, se va. Hostia. Recurso táctico enemigo dentro del alcance. Un nido ahí, ¿no? Sí. Guardia de acechadores, ¿ves? De puta madre. Vamos a entrar más. Queda este, que viene ahora. Pero nos cargamos este y... Bueno. Ahora, vamos a seguir, pues. ¿Qué más por aquí? Tenemos un... Ya, tenemos nidos por aquí, nidos por allá. Lo que queráis. Tenemos que hacer esto. Pues sí, vamos cerca de la misión, sí. Cerca de la misión y vamos a ir limpiando. Exacto. Está. Muestra. Hay una baliza. Ahí tenemos escupidores. ¿En qué botón se marca? Con el encima del gatillo. Tienes que apuntar, ¿vale? Como si fuera a disparar. Sí. Y dar al gatillo para disparar el de arriba. Ah, vale. Al revés. Peditos. Munición. Y una. Voy a lanzar. Un águila, que hay un montón de peña ahí. Y antes se lo pillamos. Municiones, ¿veis? Es en la Q con el PC, vale. Ah, estás con el PC, ah, sí, vale. Sí, claro. Por eso decía que no me iba a eso. Vale, estoy con el mando. Vale. Con el teclado es en la Q. Hostia.
tenemos aquí. Voy, estaba matando aquí unos bichos. El señor Super, dale al botón, no seas vago. Estoy en ello. Señor Super, dale al puto botón. Joder, antes cabrón. Estoy en ello. Muestra. Muestra medallas, créditos, perfecto, y munición. Venga. Ah, que hay tormenta. Objetivo secundario cerca. Si se pasa la tormenta, mandamos ahí un... Son poquitos, creo. Pero pruebas que chillarán. Ay, bueno, eso. Eso ya no sé. Estratagema esencial para el objetivo disponible. Es que es SD. Recargando. Hostia. Señor Super, ¿quieres una mochila? ¡Recargando! ¿Dónde estás? ¡Por la prosperidad! Ah, ya llevas. Llevamos todos en la mochila, ¿vale? Me ocuparé del terminal. Vale, ah, barril de... Terminal. Aquí va a terminar para meter el paquetito este a algún lado. No sé dónde es. Aquí, aquí, donde estoy yo. Es la terminal. Pero no, aquí no es. Sigue, sigue. Sergio, más. Dale más. Que yo voy más. A la terminal. Aquí dale para arriba ahora. Ah. Te pone, en la terminal te pone arriba dos pasos. 4 de 5. Ah, vale, es que... Solicitar... Cada terminal cambia, creo, ¿no? Sí. Tengo la escotilla. Hay que buscar la escotilla. No sé dónde está. A veces que hay que llevarlo hasta el otro lado, y bueno, ya hay que llegar hasta el otro lado, la madre varió. No, no, no hay que llevarlo al otro lado. Porque el otro, la otra es. Ahí está. Quedan 30 minutos de misión. Estoy en el terminal. Solicitar SSD. Sí, lo tengo yo. Ah, vale, vale. Aquí. Aquí, aquí, hay que meterlo aquí, ¿ves? Ya. Ah, la antena, vale, hay que llevarlo a la antena, vale. En enemigos, hay que salir del terminal, hay que hacer algo más. Me imagino que habrá que darle otra combinación. Cuando tienes el terminal te pones los pasos que son. Vale, vale. Es 4 de 5. Ah, es el mismo de antes, sí. Ya está. Pidiendo ataque orbital. Me ocuparé del terminal. Último. Ya está. Ahora sí. Pues son 5 pasos, Sí, hay algunos que son 12, O sea, son. Nunca me tocó tanto. Hasta ahora era hacer números y ya está. Los que viva. Pues hay uno cerquita, y luego tenemos otro en el norte, que bueno, ese. En el norte igual lo dejamos con la extracción para el final. Sí, vale, sí, sí. Hay que salvar gente ahora. Richard, buenas, gracias. ¡Recargando! Un granadón, tío. Cargador vacío. Cuidado, se han superado las... ¡Uy! Hostia, lo viene ahí. Pide un centinela. Fortificaciones.
A ver, tío. Habría, tío. Nunca destruiréis nuestro modo de vida. Hostia, tenemos un montón de palizas ahí, ¿eh? Vamos a cerrar esto. Tengo... puesto de avanzada de bichos. Mira, me cerro este. Hostia. Vale, buena. Munición. Escopeta. Escopeta no. Tienes más munición si queréis. Nunca viene mal. Ahí hay más o menos una baliza. Esto había ganado el sur, vale, perfecto. Mira, muestra. Muestra rara adquirida. Más munición si queréis. Estaba la baliza. Se ve más sencillo, pero ¿dónde estaba la baliza? Ahí hay una. Y aquí hay otro signo de interrogación, a ver. Solicitando ataque orbital. Un ataque ahí luego. Poder... que no. Munición. Recargando. Vivo por un pozo. He encontrado algo. ¡Tomad esa! ¡Tomad esa! Muestra por aquí. Granadas. Otra muestra. Buena. ¿Esto qué es? Venga, me lo llevo. Que no tengo rifle secundario. Venga, adelante, también hay más. Señalizando ubicación. Cancélala. Noreste. ¿Esto qué hace? A ver. ¿Caído? Sí. Joder. Hostia. Atrás de un... ¡recargando! No sé. Barbero. ¡Cargador vacío! Vale. No me queda. Vale. Aquí hay algo. Bomba de 500. Munición. Mira bien, munición. La democracia tiene un contenedor de muestras. Medallitas. Más munición, vale. Pues aquí delante, nidos. Pues habrá que plantar fuego. Colmena de bichos. Tanto un ataque orbital. Le tira un ataque, cuidado. Pero se los cierran. Ay, sí, ¿qué dices? Cuidado, cuidado, No, también los matará, digo yo, ¿no? Como una granada. Como tiene que tener el puto agujero, es que los vi tan juntos que dije, un ataque orbital igual. Acabo antes. Hay otra muestra ahí. Y aquí tenemos más. Hostia. Llevo esto, muestra también. Venga, pues. Solicitando suministros para la causa. Suministros por si hacen falta. Sí, yo tengo granadas. Pues ahí van.
Mira, muestra, es rara. Pero no está raro. Solicitando un centinela. Hostia, quitaron los. Quitaron lo de revivir. Hostia, man. Sí, estamos. Hostia, con tres centinelas, así que llevamos. Hostia, revientan, cuando los centran. Sí, sí que revientan. Se vaya la tormenta. Mira, aquí hay un signo de interrogación. Cuidado, anote. ¿No ha muerto? ¿No me jodas? Ahora creo que sí. No, no ha muerto, está aquí. Viene. Ahí sí. Interrogación, algo para demarcar, ok, hay una interrogación aquí. Ok. A ver qué hay aquí. Quedan 20 minutos de misión. Munición. Ah, mira, dos muestras, mira que viene ahí. Muestra. Perfecto, otra muestra. Bueno, ni normal. Sticks, granadas. Bueno, ahora ya estoy full. Venga. Ah, aquí hay algo para abrir, ¿eh? ¿Dónde estoy? Ahí para abrir un chisme de estos. Voy. Estoy en ello. Armas, armas. Bueno, señor Super. Tenemos aquí granadas. Munición. No, lo tengo, gracias, señor Super. Llevo el fusil. Guardalo para cuando se me acabe el fusil este. Mira, ahí arriba hay otra baliza. Esto es una bomba gel, cuidado, no lo disparéis. Que si no, os disparo cuando estemos lejos. Disparos y caen aquí en la hostia. Hay que empezar a usar estas cosas. Venga, aquí tenéis munición, granadas, curas, muestras. Me falta munición. Me llevo uno, me llevo la muestra. No la puedo coger. Ya por coger tú que me interactúa con. Ah, vale, perfecto. Lo he visto, a ver.
Bueno, nos hemos dejado abajo un nido. Nos hemos dejado sin nido. Bajamos. Como queráis. Si sí, no nos da tiempo, ¿no? Quedan 17 minutos. ¿Qué puerta? Hay que romperlo. ¿Qué puerta dice que hay que romper? Alguien dice por aquí que hay que romper la puerta. ¿Había puerta por ahí? Ah, esta. Cuidado. Granada. No la he visto, gracias. Vale. Gracias. Esto y fichas y todo. Gracias, Pau. No la he visto. Aquí, ahí arriba está. Colmena de bichos avistada. Mira, he hecho armadas. Un ataque orbital. Cuidado, cuidado, que más de un ataque orbital para ahí. Hay que hay bichos. Segundo, que tiene una vida. Sticks, munición, más sticks. Venga, aquí tiene que haber nido. Ahí hay nido. Ahí lo veis. Parece que sí. Solicitando ataque orbital. A ver si mata eso o algo. ¡Fortificaciones!
Hostia, quería el centinela y le di al Arminer, me cago en la leche. Me ha venido cerrado. Cuidado que va a soltar minas eso. Bueno, es igual, está el, esto está cerrado, es así. Vamos ahí. Cargador vacío. Vamos a intentar. Tres balas. ¡Mueva la democracia! Bueno, hay que ir a la principal, ¿no? Sí, estamos aquí, sí. Recargando. Voy por aquí, a ver si ya esto. A ver si que muestras. Muestra. Todas minas, te dejo aquí todo. Otra muy bien, estamos en busca aquí, mina de puta madre, ¿eh? Sí, sí. Están estratégicamente colocadas. Quería mandar un centinela, pero bueno. No, es que ahí no pintan nada las minas, pero bueno. Bueno, si viene por detrás, igual sí. Bueno, podría ser. Venga, aquí tenemos la misión. Ahora, sin estrategias. Objetivo principal cerca de vuestra posición. Hay un gordo aquí, ¿eh? ¿Dónde? ¿Este? Vale, tengo el... Hostia, no, mierda, espera, que se vaya la tormenta y lo fulminemos. Vale. Hostia, bichos. Estos son pequeños. Es un super saiyajin ahí, no es grande. Es que sin estrategia es muy jodido. Vamos, super. ¡Cuidado! No la pillado, hijo de puta, no la ha pillado. Hostia. Suministros. Siguiendo centinela. Ahora muerto, vamos. Bueno, la pego un poco. Ya estás muerto. Gorka, muy bien, tío. Es una gozada de juego, tío. Vamos jugando así bien jugado, está muy guapo. Súper divertido. ¿Tienes, Gorka? Esto, un poco de munición. ¿Habéis tocado el...? No, no. Me voy. Terminal. Este hay que limpiar porque este hay que... Viene por ahí. Bichos. Vale, voy a poner un campo de minas aquí. No pongas minas, no pongas minas, no pongas minas, no pongas minas. Ah, ya las puse. Pero hay que evacuar. Sí, pero creo que no. Bueno, espero que no caigan. Bueno, encima. ¿Dónde están? ¿Dónde se las has puesto? Pues aquí. A ver, si no siempre las puedo explotar. Brecha de túnel de bichos. Si no me las explotan todos los bichos antes, claro. No, va muy bien, Olga. Hola. Última recarga. Hay que pagar por pan. Ah. Sin munición. Vale, vamos aquí. Igual me falta explotarlas, A ver que mueran los bichos y miramos. Ahí, a ver, ¿dónde están? Están limpios, ¿no? Vamos a ver cómo vamos sacando gente. Porque por aquí no se meten. Abro esta. ¡Protegednos! O sea, en la play tienes que pagar el online para poder jugar. En la play seguramente, porque... Al tener online el juego... Joder, qué putada. Solicitando ataque orbital. La Fortnite también, por ejemplo. No, no. Veo que vienen. Marcando
Voy a volver a abrir aquí. Gracias, libertad. Venga, corres en honor a la libertad. No, pillé una mira que estaba encima de un bicho. Uy. No se veía, joder. ¿Dónde has muerto? Pues te levantes cerca. Ahí en la entrada, va, da igual, tírame ahí. Da igual. Ahí coges tus cosas ahí. Sí, sí. No es la primera vez que me pasa. Quedan las minas debajo del cadáver del bicho y no las ves y... ¡bumba! ¿Cómo está? Vale, saco más gente. ¿Hay gente o...? Saca, saca. Por aquí había cuatro bichos solos. Mochila... ¿Sabes lo que pasa, Elías? Que en Play no pago, entonces no sabía que tenía que pagar. Y en Xbox tengo el Ultimate. Hasta el 26 o el 27, entonces está todo incluido. Así que. Solicitando un centinela. Desplegando centinela. Un centinela por ahí. Mira, queda. Abro una más. ¿Qué más? No sé si uno más hecho. Abro una más, Vale. Voy a volver a tirar otro campo de minas, pero esta vez más lejos. El quinto pilar. Ahí sí. Bueno, faltan 6 dos por entrar. Sí, ya van, ya van, ya van. 6 minutos, ¿eh? No nos va a dar tiempo a... No nos va a dar tiempo a limpiar. Nos quedan 2 nidos, por limpiar. Bueno, no pasa nada, queda, aunque no lo limpemos. Vamos directos a la extracción. Por mí sí, no vaya a ser que la liemos. Venga, pues. En la extracción. Cuidado que justo puse el campo de mies por ahí. Sí, pero está ahí a la derecha. Sí, eso sí. Ahí es una baliza. En el camino. Mira que bien funciona, ¿eh? Se meten los bichos por ahí. Aquí, aquí. He encontrado algo. Vale, parece que no hay nada. Presa de túnel de bichos. Un accidente parece, o no sé qué pasó aquí. Vale, si esto. Medallas, tenéis munición si necesitáis. Sí, ya pillé. Mira el campo de minas, maté a 7 ahora de golpe. Quedan 5 minutos, que la libertad te dé alas, Helldiver. Yo, ahí tenemos. Mándale algo. Tienes un detrás, un bicho. Sí, me... Hostia, un grande. Podemos pasar de L y, e ir directo a la extracción. Es lo que corres tú. Sí, sí, corre, corre. Uy, uy, vaya, vaya. Lo que pasa es que lo llevaré. No sé si deja de perseguirnos. No tengo ni idea, la verdad. ¿Qué hijo de puta? Guau, no. Pues... He perdido 26 muestras, No, te saco aquí al lado, que todavía no me fui, joder. Sí, sí. Pero aquí ya por ellas, Son 26, 14 y 12. Pues sí, sí. Pues tírale un ataque de esos orbitales, porque... Pasa que no lo tengo... No lo tengo. El cargador vacío. Hostia, es que no tengo racimo... pues voy a lanzar el... El orbital, tío. Orbital inminente. Hostia, ahora... Hostia, sin balas. Llevo esto y no llevo esto. Vale, ya. Creo que cayó. No sé, ya la idea. Llevo todas las muestras, ¿sabes? Sí, claro, es que si no es una putada. El robot. Ah, el robot lo pides. Que nos va a ir bien, pero ya, casi tengo uno de vosotros. Venga, listo, hostia, 3 minutos. Da tiempo, no debería. Hostia, ¿qué coño había ahí? No me lleva mucho.
La unidad de arcos. Me imagino que el Ronin, pero tampoco sé decir que no le paga 80 pavos un puto juego. No lo sé. El dragón tumbado. Es que no, el mío me. El Dragon Dogma ese no sale en Game Pass. Yo creo que no. ¡Última recarga! A pesar de que sí. ¡Decidle hola! ¡Hola, democracia! ¡Hostia, mierda! Ya lo saqué. Ahí. Ahí lo veo. Está bonito, no veo. Ya he mirado, no lo he visto, Solicitando refuerzos. Sin munición. Sin munición, me cago en la leche. Hay que liberarlo, tío. A ver, ¿dónde puedo tirar aquí las minas? En este lado de aquí. Solicitando un centinela. Cuidado que voy. Que traigo gente. Necesito. Solicitando fortificaciones. Y el robot aquí. Lanzadera de extracción aproximándose. Recargando. Y reabastecimiento lo tiro aquí. Lo guardián. ¿Me habéis lanzado ya? ¿Han pedido? Sí, sí. Pedido. ¡Eso es la democracia! ¡Vienen! Viene un guardia por aquí, ¿eh? No. Un gordo. Nos quedan 50 segundos para pedir cositas y nada más. Cuando llega a cero, se pira el hábito y se acaban las estratagemas. Pues hay un gordo aquí, ¿eh? Si lo podéis matar... Antes de que tal... No, para ser 4 minutos, no. A ver, que habrá que torearlo. Bueno. Enviando paquete de equipo. Tiempo estimado menos un minuto. Cargador vacío. Bien, otro gordo por ahí, creo, pero bueno. Tiempo estimado menos 20 segundos. Cuidado con el gordo. No me mate. Hostia, lo mira. Tiempo estimado menos 10 segundos. Cargador vacío. El puto gordo. Llevo 26. 26 muestras. No se pueden perder ahora. Frecuencia de aterrizaje del Pelicano 1 iniciada. Cuidado con los destinos. Cargador vacío. Cuenta atrás iniciada. Esperad al despegue. Vale, vamos. ¡Hostia! ¿Y cómo entro ahora? ¡Hostia! ¿Cómo entramos? ¡Ay, la virgen! Se ha muerto. No, a mí me han matado. Sí, soy yo. Ay, ahora, ya se liberó. Ay, no pude levantar. Pues perdí 5 muestras, putada. Se ha quedado ahí parado justo en la entrada. Sí, sí. Iba todo tranquilo para entrar y no se podía entrar. Se puede pasar. No, yo creo que no sé si tiene fin. Yo creo que tiene fin. No, esto ya lo tiene otra. Son misiones una a otra, está muy guapo. Es una batalla. Es como. Será como Destiny, que nunca acaba. Sí, es una batalla contra otras razas. La humanidad contra otras razas. Entonces van. Hostia, mira que. Bien demuestras. Pero está muy bien, ¿eh?
juego está muy chulo. Sí, cuando juegas coordinado y tal, está muy guay. Como tiene niveles como el diablo, y que después de nivel aparecen enemigos más tochos, está muy chulo. Vamos por el cuarto y son 9 niveles, creo. Ay, bueno, yo lo voy a dejar aquí, que ya son las 3 menos 20 y mañana tengo que madrugar y llevar los cosas al cole. Bueno, pues nada. Si queréis seguir Super y tú, pues también lo dejaré, que es tarde. Un placer, Sergio, cuando quieras, ya sabes que encantado de jugar. Claro, otro día más, ¿vale? Eso es. Venga. Venga, pues. Hasta mañana. Nos vemos. Porque anímate, tío. A la pena lo digo, que dices. Con la Play, pues sí hay que pagar online, que es una pasta. Pero... Molto bene. A ver, voy a mirar por curiosidad la pasta que tengo. 2000, o sea que conseguimos casi 2000 en esta misión. Vale, bueno, pero conseguí bastantes muestras. Porque me había hecho otra cosa, no, pero las muestras va como un loco por ellas, ¿eh? ¿Y dónde se miraba eso? En la R, ¿no? No, pues aquí no es. Ah, y eso es donde se mejora... El... No, pues será aquí. La nave. Módulos de nave, es esto. Esto es lo que hay que gastar con las muestras, que son estas, 115. Que no he mejorado nada. A ver, licencia de acceso a donaciones. Licencia de acceso a donaciones. Compra acceso permanente a la munición del fondo de ayuda de nuestro aire que permite que los familiares patriotas donen suministros. ¡Qué cosa más rara! Aumenta el número de cargadores incluidos con cada arma de apoyo. Ajá. Eso es lo que vale, vale. Metralla explosiva. Reduce el descenso de daño en el centro de las explosiones causadas por estrategias orbitales. Cabina con ventilación líquida. El tiempo de recuperación de la estrategia de Águila se reduce un 50%. Tiempo de recuperación, de estrategia de... Claro, esto si lo usas mucho está bien, pero ni la llevo puesta la mayoría de las veces. Reduce el tiempo de despliegue de las estrategias orbitales en un segundo. Pero esto es una mierda, tío, en un segundo. Hostia, ¿pero cómo? El tiempo de despliegue. Ah, que tardan menos, tardan un segundo menos. No es el CD, digamos, de la... Una vez que la usas no es ese tiempo que tardas en poder volver a usarla, no. Es que tardan como 5 segundos en saltar. Claro, así le reduces uno. No sé si son 5 o 6, pero bueno, más o menos. Reduce el tiempo de recuperación de las estratagemas de centinela. Esto no está mal. ¡Ay, pero pide 10 de estas también! Porque yo uso muchos centinelas, tío. Tanto la ametralladora como tal. Vale, esto me lo pienso. ¿Y construcción avanzada qué hace? Aumenta la salud. Ah, le aumenta la salud. Para que si te la tumban, bueno, para que dure más si le atacan. Reduce el tiempo de despliegue de todas las estrategias de centinela. O sea, este es el tiempo. Y esto es. De recuperación. Pero el tiempo de despliegue es una tontería, tío. Si tampoco tardan tanto. Quiero decir, los centinelas los sueles poner cuando es para proteger un sitio. En plan. Bien colocado, por donde te puedan entrar los bichos y tal. Como hago yo con las bombas explosivas esas. Pero claro, es que eso no es muy importante, tío. De despliegue no es muy interesante. Reduce el tiempo de recuperación sí es más interesante. Es un 10%. No es mucho tampoco, la verdad. Y no es que como que lo vaya a notar una barbaridad. A ver, vamos a mirar otra cosa porque es que solo tengo 115, ¿eh? Solo puedo gastar en una. O sea, no me da para todo, ¿sabes? Si fueran 50, sí, pero no. Si tuviera 120, pues sí.
¿Qué es la de 100? A ver, ¿qué es la que más vale? Esto no lo entiendo, tío. Que reduce el descenso de daño en el centro de las explosiones. Si reduce el descenso de daño, es que da más daño en el centro. Entiendo yo. Claro, pero esto... ¿Para qué me vale esto? ¿Para eliminar un edificio o algo de eso? ¿Para hacer mucho daño a un bicho en concreto? Es que no me acaba de gustar ninguna, tío. Aumenta el número de cargadores incluidos con cada apoyo... A ver esto, venga, que por culo. Porque es algo bastante más tangible. Que tenga más cargadores, ¿no? A ver, bastante más tangible. Reduce el tiempo de recuperación de la estrategia arma de apoyo. Bueno, aunque yo no llevo armas de apoyo normalmente. O sea, no llevo la estrategia de armas. Vale, no sé. Ningún módulo de la nave me acaba de convencer demasiado, la verdad. Aquí tengo 2000. No puedo hacer nada. Aquí tengo el destructor, que bueno, ya tiene una de 18. Bueno, está bien, ¿eh? Está molto bien, ¿eh? Vamos a ver en la R entonces aquí las páginas estas de los cojones. A ver si puedo comprar algo. Tengo 91 medallas. Vale, la página 6 está sin desbloquear. Ergo, me pillo esto. ¿Cómo se da? Se llama guadaña. Espérate. Vamos a las estrategias de las armas. Guadaña. A ver qué tal es. Y es principal la puta guadaña esta. Es de energía. De energía. Límite de fuego. Capacidad, retroceso, frecuencia. Perfora de armadura ligera, rayo, sobrecalentamiento. La quiero probar, tío. Venga. La quiero probar porque ni puta idea de cómo van las armas de energía. La verdad. Vale. Vamos a gastar más dinerito. Necesito 10 medallas más gastadas. El puto casco este, tío. Equipar en R. Venga, equipa esa mierda. Un logro. Personaliza tu Hydriver con una capa, una armadura y un casco. Oh, cuando le cambias las tres cositas, te dan un logrillo. Vale. Joder, y ahora no hay nada que me guste, tío. Debí de comprar otra cosa, eh. Bueno, da igual. Capa, casco, gesto raro. No. Casco blanco, no me gusta. Lo más barato que vea, tío, la capa. Esta. Y la que vamos también, por variar, yo qué sé. Vale, entonces ahora se abre esto. ¿Esto qué es? Porque es lo único que puedo comprar. Bueno, tengo esta arma. Se mira en control, ¿no? Liberador penetrador. Es un rifle, ¿no? Nah, paso. O sea, lo compraré algún día, pero ahora mismo no. ¿Esto qué? Ah, estos son los créditos de Supertierra. Pero claro, quiero esto, ¿no? Potenciador de reconocimiento de Band. Este es un potenciador. Aumenta el alcance efectivo del radar de todos los Hell Drivers. ¡Ah! Aumenta el... ¡Ya! Pero es que no lo voy a gastar en esto, yo creo. Porque ¿para qué? A ver cómo es la... Maestro de batalla, ¿cómo es esta chisma? Sube la armadura, baja la velocidad. Reduce aún más el retroceso cuando se está agachado o tumbado en el suelo. Porque me tengo que agachar para... Ah, paso, paso, no me interesa. Va, a ver, algún día la compraré porque para desbloquear otra página, porque 100, me pide 155 medallas para desbloquear. Es que esto es lo malo, que pida que gaste tantas medallas, tío. Porque si no ya iría, obviamente, con más páginas, ¿no? Desbloqueadas. Pero como pide tanto, pues estoy jodido. Estoy jodido en ese aspecto.
pues esto sí, porque esto es importante. Para poder gastar luego estos créditos de aquí en la supertienda, o no sé cómo se llama. Este estandarte, yo que sé. Vaya gesto. Vaya, es esto mismo, venga. Equipar, vale. Por nada. Aquí no hay mucho más. Supertienda es esta. Es que aquí no compré un carajo. Tengo 600. Por ejemplo, esto. ¿Qué mierda es esto? A ver, comprar objeto. Reduce aún más el retroceso cuando se está agachado. Es lo mismo que antes. No me gusta. Es que todas las que me hagan más lento no me van a gustar, ¿eh? Ya tendrían que ser muy buenas. Casco. No hay bonificación. Entonces, ¿para qué me la pones, tío? Bonificación de armadura. Y esto me da más velocidad que la que tengo. Legionario. Hostia. Aumenta el alcance de lanzamiento en un 30%. Proporciona más 50 de salud en las extremidades. Hostia. Bonificación de armadura baja, pero me da más velocidad. Nah. Y no hay nada más, tío. No, es claro, es que esto... No me acordaba, la supertienda rota. Entonces hay... Cada día hay una mierda diferente. Y si no, si no tienes de estas mierdas... Aquí tienes créditos para gastar dinero de verdad. Pero coño... Esto es una puta mierda. ¿Cómo voy a querer eso, tío? Así que no. Y luego hay otra cosa que no me acaba de gustar una puta mierda, que es esta otra tienda. Que es la tienda Premium. Que es los que pagaron o pagan el DLC o no sé qué coño es, o más por el juego cuando lo compraste. No pagas el precio base. Y sin eso no tienes acceso a esto. Y hombre, me parece un poco feo, que pongan esto. Pero bueno, pero lo han puesto. Por ejemplo, en un último nivel, ¿qué hace esto? Dinamo. Clasificación de armadura es alta, pero me baja la velocidad y la regeneración. No sé. El tema es que es así. ¿Y esto qué hostia es? Esta es la tienda normal, esta es la, super, la tienda premium... ¿Y esto qué hostia es? ¡Premium también! ¡Qué hijos de puta! ¡Premium también! Se necesita un bono de guerra premium. Nada, ya, ya. Ya veo, ya que sí. Tío, pues no me mola porque todos pagamos por el puto juego, tío. Todo el dios pagó por el puto juego. Es un poco guarrada esto. Porque entonces ponlo free to play y pon algo que sea... Si fuera gratis... Pues me parece correcto. Es gratis y los que paguen 30 pavos pues tienen el premium y algo más, yo que sé. Pero tío, poner estas guarradas... En fin, a mí no me gusta, pero bueno. La armadura que da. Es que no cambian casi nada las armaduras, tío. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Lo han hecho así, así que... Cambia el arma que tiene rayo. Esta no tengo más. Y esta no tengo más. Y armadura, tengo esta. Clasificación de armadura 70. Pesada, a ver. Clasificación de armadura 150. Reduce aún más el retroceso. Seguramente sea mejor, ¿eh? Y proporciona un 50% más a daños de explosivos. Lo cual me cago en la leche. Es muchísimo, ¿sabes? Pero me baja la velocidad. Tampoco no mucho, pero bueno. Es que el problema es que, claro, clasificación de armadura 70. De 70 a 150 hay mucho, colega.
proporciona un mayor índice de blindaje. Acolchada. Vale, lo único que cambian son los colores, ¿no? Pero el aguante es muy menor. Pero muy menor, ¿eh? Es una barbaridad de menor. Y este es como para explorador, claro, está pensada para andar por ahí. Pero bueno. Bah, me vale bien. Venga, voy a poner este casco y la capa, ¿cuál era? Esta. Equipar, ya está equipada, ¿no? No. Cadete, cadete espacial. Sargento, pues venga, sargento. Gesto solo tengo una. Pose de victoria, a ver. Vale, saludo. No, aleatoria tampoco, tío. Esta está bien, la que tengo puesta. Título de jugador, negro liso. Ah, vale, es lo que aparece por detrás. Estrella de sufragio. Pues todas me parecen feísimas. Vale, pack de voces. El pack de voces está bien. Tipo de cuerpo. ¿Y en qué coño cambia el tipo de cuerpo, tío? Se lo cambio por si me dan un logro, pero vamos. No creo que cambien nada. Potenciadores. Pues como no compré el otro, nada. Carrera. Ah, bueno, la carrera es... las estadísticas. Bueno, pues nada. Queda por aquí el juegadito, tío. Dejamos por aquí el día de hoy, jugando ahí un poquito con mariachi.